Las orientaciones actuales de mi trabajo en poesía están encaminadas desde el punto de vista formal a tratar de dejar atrás cierta forma de hacer la poesía que en América Latina fue fundada, a mi modo de ser, de ver, por Pablo Neruda, que es la poesía himno, la poesía canto, la poesía que se dedica a cantar a las cosas, a los hombres, a sus heroísmos. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección, una poesía que en lugar de cantar plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestros pueblos, por ejemplo. Roque Dalton no alcanzó a cumplir 40 años. Fue asesinado días antes por un sector del Ejército Revolucionario del Pueblo debido a discrepancias políticas. No se sabe dónde está su cadáver. Los tres sobrevivientes que tomaron la decisión y que participaron en la ejecución de Roque Dalton está Jorge Meléndez, Joaquín Villalobos y Edgar Alejandro Rivas Mira, que era en ese entonces el jefe del RP. He escuchado a Juan José diciendo esto muchas veces. Entiendo yo que es por el dolor de que es su padre. Yo nunca he querido hablar de Roque Dalton humano ni de la historia. Es mi discreción, mi derecho, y siempre lo he dicho, y el día que yo lo desee hacer y lo considere conveniente, lo voy a hacer. Su familia ha interpuesto acciones legales que buscan ejercer justicia sobre este asesinato. El 9 de enero, el señor juez de paz, noveno de paz, ¿verdad? Inició el proceso en sede judicial a raíz de un requerimiento, una solicitud que le había hecho la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República desde el 2010, me corrijo, desde el 14 de mayo del 2010 había recibido la denuncia. Y de mayo del 2010 a enero del 2012 nos dimos cuenta que la Fiscalía General de la República no había investigado nada. O sea, presentó un requerimiento sin investigar, sin tomar en consideración las confesiones de los imputados de que ellos habían participado en los hechos, ¿verdad? Independientemente que digan de que fueron errores de juventud o procesos, ¿verdad? Como han dicho, pero participaron, conocen, han dicho que conocen la verdad, que la van a contar cuando ellos quieran. Entonces, en ese marco, sin ninguna investigación, el fiscal pide sobreseimiento definitivo para los dos imputados. Y el juez se lo consta, ¿verdad? A la fiscalía, decretando ese sobreseimiento definitivo que fue confirmado en febrero, el 10 de febrero, por la Cámara Tercera de lo Penal. En El Salvador eso no camina y hemos visto una cantidad de contubernios y una cantidad de pactos de silencio, como lo he dicho anteriormente, entre la derecha y la izquierda incluso. Que verdaderamente me parece corrosivo, me parece enfermizo, y yo creo que eso tiene que cambiar. Y la única manera de cambiar es la lucha por la justicia. En ese marco, sabiendo lo que iba a pasar, en diciembre del año pasado presentamos una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entonces nos vamos a esa cancha, ¿verdad? Aquí cierran las puertas. Bueno, hay otras que podemos tocar, que se nos abren y que pueden demandar al Estado salvadoreño que cumpla con sus obligaciones internacionales de investigar, procesar, sancionar y reparar a las víctimas cuando se cometen graves violaciones de derechos humanos. En mayo del año 2012, la Universidad del Salvador le otorga el doctor honoris causa post-mortem a Roque Dalton. Distinción que reciben sus hijos Juan José y Jorge Dalton. De todos es conocido que su abandono de sí mismo y su militancia y entrega a las causas populares y su incorporación a la lucha revolucionaria le costó persecución, prisión, exilio y finalmente
finalmente su condena de muerte. Su labor social, su compromiso político y su militancia cultural, especialmente literaria, son méritos que suman para que este hombre de El Salvador sea en esta tarde honrado por la Universidad de El Salvador.